Espainiar estatuan emandako espioitza kasuek alderdien arteko eztabaida eta gatazka sortu dute, besteak beste espioitzaren erabileraren eta legalitatearen inguruan. Baina zein da espioitzaren atzean dauden interesak? Zein funtzio jokatzen dute datuek eta teknologiaren garapenak guzti honetan? Elementu hauetan sakontzeko, Pegasus kasuari lotuta guzti horretan sakonduko dugu gaurko saioan. Horretaz gain, Errusia eta Ukrainiako gatazka berrartuko dugu, eta azken bilagetetako gertakarietan sakontzeko elkarrizketa bat ere izango dugu. Hau guztia, gaur Burdinazian. ¿Europa está en guerra? ¿Europa está en guerra? Estamos en guerra. En que a paz se prepare para guerra. We must act. Like any wartime. Nous sommes en guerre. Gabon eta ongi etorri gaurko saiora, nirekin ezkerretik hasita Jon Agirre. Opa, espaldiko. Saioa Galarraga. Gabon. Eta Txaber Altue. Ongi etorri guztiai. Tira beti bezala, aktualitatearen atalarekin hasiko gara eta ikus ditzagun aste honetako albisteak. Apoel taldeko jarraitzaile sionistek hainbat pertsonari eta lokali eraso diete Bilbon. Saskibaloi txapelketa bateko final ordeneko batek ekarri ditu mila jarraitzaileak Bizkaiko hiriburura. Bizkaiko BDS eta kolektiboak azaldu duenez, Israelen apartheid erregimenaren kirol enbaxadore nagusienetakoa da Apoel taldea. Askabide klinikaren atarian protesta ugari egin dituzte azkenaldian abortatzeko eskubidearen kontra. Horietan azkena pasaden larun batean egin asmo zuten talde antiabortistek, baina ezin izan zuten ekintza aurrera eraman. Abortuaren aurkako prozesioa antolatu zuten Donostiako Askabide klinikaren aurrean, legearen aurkakoa zela eta debekua batetik bestetik klinikaren atarian pilatutako jendeak saihestu egin zuen protesta. Espainiako gobernuak mehatxo egin die gasolindegiei, kendu egingo du apirilaz geroztik gasolina litroari emandako 20 sentimoko laguntza. Uztailera arteko epea eman die gobernuak gasolindegiei. Erregaiaren gainpresioa mantentzen bada kendu egingo du laguntza. Hain zuzen ere salatu du gasolinaren presioa mantendu egin dela laguntzak erregai enpresek xurgatu dituztelako. Europako Batasunak talde komunitarioaren hitzarmenak erreformatu nahi ditu. Frantziako presidenteak egindako eskaerak kontseiluko presidentearen babesa jaso du. Erabakiak hartzeko kide guztien adostasuna bertan behera utzi nahi dute. Erabateko adostasuna egungo testu inguruari eta hazkunde azkarari aurre egiteko oztopoa dela uste du Macronek eta Ursula von der Leyenek mezu hori babestu du Europaren egunaren itzalean. Europaren noranzkoa determinatzeko proposamenak 13 estatu kide ditu aurka. Poliziak zentro sozial bat desalojatu du Madrilen. Hortaleza auzoan dago okupatutako eraikina UGT sindikatuarena da eta sindikatuak alokatu egin nahi du bertan hotel bat egin dezaten. Zugandik hasita, saioa, az daitezke komentatzen nahi duzun albistea? Bai, niri gustatuko litzaidake apur bat abortuaren legearen bueltan sortzen den panorama honei nola baita ustia. Baina eta berriz hauzi hau lehenengo lerruan jartzen danean horrelako olatu fastista bat etortzen dalako atzetik eta nola baiteko uzkeriaz betetako eta errespetuaren eta responsabilidadearen bueltako diskurso moralista bat ekartzen dau zentralidadia zeinari uste duten aurre egin behar jakola eta gainditu behar dela nola baita. Alde batetik eta principalki abortuaren aukera edo abortatzeko aukera bera defendatuz, baina batez be eta zerbaitek zentralidadia hartu behar baldin badau nik uste dut dela. Ez doiala hainbeste aipatutako horretan,
baizik eta benetako eskubidea defendatzearen ideia horretan, ez? Hau da, abortatzeko aukera bera, aukera erreal bat izatearen ideian, eta beraz, bai baldintza ekonomiko zein kultural errealak sortu aldaben edo sortuko daben borroka prozesu baten, hau da, erabaki aske erreal bat izateko zera horretan. Orduan, beste ibarin ikustu dut, hauzi honek lehen lerru hartzen da benian be, iruzkin hori edo aipatutako lerro hori maigaineratu behar dela nola baita. Aprobetxatuta olatu fasistaz jardun zarela, jardun nahiko nuke pixka bat, Apoeleko ultrazionistek Bilbon eragin zituzten sarraskien inguruan, ikusten baitugu nola eskutatu edo behintzat kamuflatu den auzia medioetan, nola bait Palestinaren aldeko manifestazio bat zen, edo Israelek Palestinan ezartzen duen errepresio guztiaren aurkako kontzentrazio bat zen deituta Bilbin, eta zale hauek edo ultra hauek, ultrafasista hauek guztiz zapustu zuten, eraso egin zuten, bertako manifestari eraso egin zieten, eta Bilbo sarraskitu zuten. Eta medioak isildu egin dira, edo behintzat eskutatu egin dute hori, eta ikusi behar dugu nola aldi berean, adibidez, ez dakit, gurean bertan, Indargorriko zaleak armailetatik kanporatuta dauden biolentoak direla egotzita, edo nola kriminalizatu ziren Real Sociedadeko zaleak Betiseko ultrafasistak Donostiara etorri eta beraiei aurre egin zietenean. Adierazgarri iruditzen zait. Bai, bueno, gaur fasistan ingurun jungoa, gaie. Ze, bueno, nik erazotu izan da etxegabetu horren ingurun nahiko nuke itzen. Eta, bueno, bai esan igual garai batin olako erazuek emate ziela konkretuki grupo fasistak eta neonazi edo, bueno, pies negro zan aurkako ez, olako diskurtso baten gainin erekitzen zeden ideologio horrekin. Baina, bueno, nik uste gaur egun kontzientzio orokorran fastifikazio prozesua ematen nahi dela. Eta horrek emate gula, ez? Horlako gertaerak normalizatzea, edo, bueno, esango dugu gizartiek eta konkretu igual instituzioek olako esklusio sozialin edo bazterutu den despojo sozial bezala tratatzeituen momentuen hori nola bukatzen reproduzitzen benetan jendiengan eta gizartien bere osotasunen, ez? Aipagarria adibidez toke de kedak eta eontzien garaietan nola kalin bizizan jendi eman ziren olako txartelillo bat, supodatzen nien ez olako momentutan zaitu ere, zola zure jendiez, eta denak, bueno, esango dugu behar gehien adukeuen, nahi olako ze bat eman bertzen nire, olako babe sozial bat eman bertzen momentuen, ematen zaitu gara txartel bat, hien bagabundu izaera bat onartuta bezala, kalin nahi gona alizeteko, ez? Eta, bueno, gero, pasatzea. Nik, azkar bada ere, ipatu nahiko nuke, gasolinaren auzia, nola estatuak tanto bat markatu zion bere buruari orain dela hilabete gutxi gasolinaren gorakadarekin 20 zentimoko diru laguntzak esartzen ari zirenean eta orain ikusten da nola tanto hori Repsolek eta Cepsak eta beren kideek markatu dioten beren buruari jada igo baitute gasolinaia orduan zegoen prezio berberetara eta bueno, estatuaren beste garaipen handi bat. Bueno, eta estatua hitz egiten ari garela, Espainiar estatuan zer esan eman duen gai batean zentratuko gara orain, hain zuzen ere Pegasus kasua bezala ezagutu dena. Jakina den moduan, Pegasus espioitzarako erabiltzen den aplikazio edo erreminta bat da, hain zuzen ere zeinaren bitartez ahalbidetzen dena, mugikorreko aplikazio zein sare sozialeko datu ezberdinak lortzea, mezuak, eta horretaz gain mugikorraren lokalizazioa, mugikorraren kokapena, mikroa eta kamara aktibatzeko gaitasuna duena. Hori guztia, inor konturatu gabe eta irisgarritasun handiarekin.
Eta tira, zer esan eman du Espainia arrestatuan, hain zuzen Citizen Lab ikerketa zentroak argitaratu dituen datuengatik. Bertan azaltzen den moduan, Kataluniako politikari independentistetatik hasita, Arnaldo Tegiraino espiatuak izan dira, eta horren arira, eztabaida eta gatazka irakida Espainiar parlamentuan, halako mekanismoan erabilerari eta legalitateari lotuta. Zentzu horretan, alderdien arteko ikamika honetan eraginduen zurrunbiloaz hitz egiten hasteko apur bat gertakari hauen kokapen politikoa egitea eskatu nahiko nizueke. Nik ez dut esango espioitza politikoa estenik auzi larri bat, baina odolotza behar da gero espioitza politikoa egiten duela, egin izan duela eta egingo duela dakizun estatu bat babestu, eta gero espioitza kasuak irtetzen direnean hori eskandalu gisa saltzeko. Benetako arazo bat delako espioitza politikoa estatu burgesaren aparatuetatik kanpo politika egin nahi duen antolakunde ororentzat, eta orain espiatuak izan direla argitara eman den horiek, estatu aparatu horiek babesten dituzte, hain zuzen ere jende guzti hori espiatzen dutenak, eta zilegiztatu egiten dituzte espioitza jardun horiek, beraien jardun politikoarekin berarekin. Eta orain, haiek espiatuak izan direla filtratzen direnean, gainera jakinda lehendik arerio edo nolabait joko zelai politikoan dagoen oro espiatzen dutela, ba eskandalo gisa saldu dute. Friboloa izan behar da horretarako. Ni esanguratsu iritzat ez, azkenean olako gertaera pasatzen danak asaldatzei gala, eta, bueno, benetan, bere barne funtzionamenturako dazkeen mekanismu dana erabiliko dituela evidentia da nien. Hau da, askotan ez, kapitalismuen okerrak emate gulako eskrupuloi gabeko enpresaio batzun jokaerin ondorio dala, eta kasu honetan iguala ez, eman behar zagar ustel batzu dela estatu aparatuetan un erabiltzen dituen behaien baliabideek behar ez dituen edo ilegalke dana dalako, benetan bere reproduzioako beharrezku dien erramintak eskueta dazkeen bitartien erabilingo dituela evidentia da nien. Eta besta detien baita ere emate gulako kasuek ertetze bela azalea ez eta denak eskandalizatze geha, hola zerbait ingo kontu hauek bagarrik izango alitzezke bezala edo ez gauza konkretu izango alitzezke bezala, eta hori da, bueno, garai baten torturakin patatzen bezala edo danadala egin ez, gai bat hartzebe edo kasu konkretu bat hartzebe eta horri mateo be ikeragarrizko bombue izkutatzeko benetan, bai sistemiku eta sistematiku duen ekintzaiela hauek, ez? Baina nik uste dut apurat zuek, bai biso komenta zuena azpimarratzen edo eskandaluaren ideia horrekin garrantzitsua da aztertzen horrelako abagune bat zabaltzen den momentuan, zela berriz ikusten dugun horrelako antzeslan edo politikaren antzeslan hori zeinetan garai hauetan guztiz anakronikoa izan den horrelako dramatismo batetik edo diskurso dramatiko batetik hartu deben hausisa partio politiko desberdinek, inkluso politikari desberdinek. Batzuek sakoneko kezka bezala identifikauaz, beste batzun gehiagorako beharra bezala identifikauaz, eta inkluso esanaz auzionek nolabait Espainiar demokraziaren sinesgarritasunerako krisis bat, edo sinesgarritasunaren krisis bat eragin alizan dabela guztiak egunean, bai horren beraren atzian dagoen interes partidista hori, eta bai sinesgarritasunaren galtzea auzionetatik bastante urrin geratzen dela bera. Bai, adierazgarria da nola adibidez eskerreko alderdietatik horrelako kasu bat gertatzen denetan referentzia egiten dioten estatuaren estolderiari edo kloakak esaten diren horiei nolabait estatua zerbait neutrala izango balitz bezala eta ongi edo gaizki erabili daitekeen aparatu bat izango balitz bezala, oda kritika guztiz moralista bat eginez, eta kritika politiko bat egitera iristen badira ere, iristen diren kasuetan esan dezagun, iristen dira egitera kritika bat nolabait gaitasuna balego bezala norbere borondatearen arabera estatua demokratizatu edo totalitarizatzeko. Eta gaur egun ez estatuaren kloakez, ez estatuaren demokratizazioaz hitz egin behar dena da benetan gertatzen ari denaz, eta estatu ororen edo europar estatuen totalitarismorako joera orokor batetaz.
Hori da, ni uste hori punto klabi dela, ez? Oda, egoera soziala okertzen dihun egin, demora osuna egea polizien demokratizazio, estatuen demokratizazio, danan demokratizazio bat, demokrazia hau da, benetan, ez? Da, askotan emateu, aparkauta latzen, ez? Benetako demokrazia hau da, eta egoera okertzen nahi dihusten egin, ba, horreanan totalitarismo proezio da, ba, evidentia da. Eta ikusten dugu baita, espioitza kasu hauek ez direla estatu mailan bakarrik ematen, baizik eta bloke geopolitikoen artean garrantzia duen auzi bat ere badela, eta nola ematen da bloke geopolitikoen artean espioitza hori edo? Bueno, nik uste, a ber, evidentiala ez, hori garren mendien, igual esango dugu bai mende gatazkatzu izen zan momentuetan, ba, bai Stasi, bai CIA, bai Mossad, bai bueno, esango dugu KGB, ez? Ba, hoiek ukizeben zentralidadie gatazka horietan, eta ukizeben, bueno, behin ekintza esangura txutasune kontun ukita, evidentia, ba, gaur egun horreganak ukidun garapena uka ezin dela, eta, bueno, igual ez tala egon olako bloke geopolitiko ondilen arteko gatazka esangura txuik azken urtietan, baina esango du teknologi hori dana jundala evoluzionatzen, teknologi orokorra evoluzionatzen dihun neurri igualien, ez? Zan alda badidez, bosge bezalako edo, bueno, txinuek, teknologiek zazkeen abantzik eta esango du estatu batu zue txinu teknologi erabiltzen hazin momentuen, behaien lehenengo kezkan nagusie hori zala baita ere, ez? Aigea txinun teknologi hori erabiltzen eta hortzauen bildurri gaundiena zan, hori behaien espioitza kasutako nola erabili alko zeben, ez? Orduan, bueno, ni uste horrianan evoluzio nabarmen bat ematen junguala, eta momentu bat askatxutan, ba, horriana potentzial guztia jarriko dela mai gainean. Nik dena dela, bere izin nahiko nuke, bloke geopolitikoen arteko espioitza, eta Espainiar estatuan gertatu dena, ez da, ez dugu esango Paz Esteban Matajari denik, hau da, ez dira indar kontrajarri errealen arteko espioitzak, baizik eta gobernu bera bultzatu duten alderdiek egindako espioitzak, hau da, espiatuak eta espiatzaileak gobernu bera bultzatu duten kasu bat da, eta benetan nolabait liskar momentuetan gertatu diren espioitza moduko batzu dira, baina ezagit, saltzen ari da mende honetako eskandalurik handiena izango balitz bezala eta pisua kendu behar zaio. Bueno, eta espioitzak eta teknologiaren garapenak mai gainean jartzen dute datuen monitorizazioaren auziak zein garrantzia duen, ez? Datuek aspektu ekonomikoari lotuta zein funtzio jokatzen duten eta baita kontrol sozialari begiratuta, ez? Bai, nik esango nuke existitzen dela masa zabalekiko espioitza politiko bat, eta espioitza politiko hori dela, hain zuzen, kontrol soziala egiten duguna. Izan ere, bin eta berriz jardun gara kontrol sozialaz, bai programa honetan, bai hemendik kanpo, eta harrigarria da, adibidez, Google moduko enpresek zenbat datu manejatzen duten, ez da, adibidez, bueno, ez dakit, Google ez da norbaitek bere borondate honez guk bilaketetarako eta mapsen bitartez nahi dugun tokira iriz gaitezen egin duen programa bat, baizik eta benetan dirua irabaztera bideratuta dagoen enpresa bada eta dirua irabazten du hain zuzen jendearen datuak ba, bere ganatuz eta datu horiek maneiatuz. Eta ez dakit, hor egon zen horrelako eskandalu bat, adibidez, Facebookek, Zuckerbergek saldu zituenean, ez dakit zenbait jenderen datuak, estatuei, eta ez dakit nik nori, eta agertu behar izan zen, bera barkamena eskatzen eta horrela, baina horrik ustean da nola, informazioa boterea dela dioen esaldiari buelta eman behar zaion, eta benetan botereak, informazioa sortzen duela, informazioa maneiatzeko gaitasuna ematen duela, eta informazio horrekin bai politika, bai negozioak egiteko aukera ematen duela, eta jendea benetan kontrolpean mantentzeko mekanismo bat gehiago dela. Bai, ni horrek ustena ez, ba, zu esan dezun, ari hortatik tiraka,
ba, adibidez, oin Elon Muskek Twitter erosi berdula, eta horako, zera dago, ez, ba, horako, behan izaera filantropo baten ondorio zindako ekintza bezala, o behar dakelako horako, eta bueno, egitea nada, horratzen gaur egun bai, bai informaziokin lotuta dauden enpresa, eta bai Google, bai Facebook, bai Twitter, eta bueno, ezagut, bai sare soziala eta teknologia lotutako horako programa edo sare hori danan jabiek munduko pertsona beratzen adila. Eta ezin denoa pentsau da, bai alde batetik esan da bezala, diruiteko sortu dugu, eta bueno, aurre egun esate zeben ez, nola verifikazio programa botak etzeala verifikatzeko egite dituen, holako galdeketak eta nola zauden trafikukin da lotuta, eta hori nola erabiltze zeben, gero ba, kotxe elektrikuek eta kotxe inteligentietako programak diseinatzeko eta bar, zena, eta gero ezin duena pentsau da, datu rekopilazio hori ez da nik erabiliko espioitza eta kontrol sozialago, eta benetan berdanien erabiliko dituela, ja rekopilauta duen datu hori edanak, berde benetaneako. Hain, gustatu hortik tiratzen eta aurretik aipatutako arazo politiko orokorretatik haratago auzi hau kokatu dagula bai horrelako taipatu osunetik tiratzen, ekonomiaren perfekzionamendu baterako tresna bezala baliagarria dela, ez? Harrigarria da gaur-gaurko zela komunikazioaren, energiaren eta abar luze baten kontrolpian edo, bueno, komunikazioak energia eta bar luze bat internetera konektatuta daren honetan, zela ondio kanbe eta zuk esan dozunan arira, pertsona bakoitzaren intimidadian inguruan berbaitzen dugun, pertsona bakoitzaren segurtasun, dalako segurtasun baten inguruan berbaitzen dugun, horrelako testu inguru baten, zeinetan seguruek gure arnazaren erritmoa ere kontrolatzen duten, euren interesen araberako produktu bat sortzeko, zubotatakoan arira, eta, bueno, ez dakit, jendartean horrelako Los Simpsoneko efekto 2000-eko kotxe galari horren zain garen benetan teknologiaren garapenaz jabetzeko edo teknologiak berak daukan potentzialidadiaz jabetzeko, baina argi dagoena da gaur-gaurkoz ikusten dugula horren espresio desberdinak. Simpsonen kapitulo hortan esanguratsua ez nola tostadorak mikrotxipekin hor ez net eta horrikek eta zoro bihurtzei ez, baina ezke egileak gaur egun hartzen edan norabidie hori dela. Dagoen, ikusi besteik ez dago, Taiwaneko mikrotxipen da zea hori egontzanien, gatazka edo gabezi hori egontzanien, eskaera erantzuteko inkapazia hortan, nola zenbat sektore produktibo geldu ziren geldik estankauta benetan, ba, semikonduktore horiek dakeben, gaur egun dakeben ba, hori, berra, edo bueno, zentralidadi esango dugu, ekoizteen produktu hile gehienetan, ez? Nik esango nuke horren atzean dagoen arazo nagusia dela zertara bideratzen den teknologia, ez da? Gaur egun nola teknologia dagoen bideratuta alde batetik etekin ekonomikoak ateratzeko, etekin ekonomiko individualak sortzera, eta beste alde batetik, nola baita esatea erren, gizartea kontrolpean mantentzeko mekanismo gisa erabiltzen direla. Horren aurrean ezinbestekoa iruditzen zait, gaur egun dagoen kontrol sozial mailarekin, ez dakit, aipatu nahi nituzka adibidez, Donibane Lohizunen jarri berri dituzten 22 kamerak, edo leku askotan ikusten garen prozesua, ikusten ari garen prozesua dau. Horren aurrean ezinbestekoa da gure intimitaterako eskubidea aldarrikatzea, eta lehen aipatu dugun ildotik, ba, askatasun politikoen behar izanaz jardutea gizartean ere bai. Baita ni rematatzeko gaur maiatzin batien, ez kontzilu egitez behar irakurketik lotu, esan da bezala nola teknologi hori dana daun biderauta, benetan bai daun prozesu ekonomiko eta kontrol sozialago eta bar, bueno, gaur egun badazkeola baita ere baliabide horiek, ez beste guk ameste du mundu konkretu hortan ba, bideratzeko benetan beharrezkoan bueno, gure ongi izatea bermatzea, inoiz baino garapen teknologiko eta abantza hundilo badazkeola, alik eta espektu zabalena, alik eta ondona bizitzeko, eta hortan bidera berkoen ituzkela benetan dazkeun aurreapen teknologiko eta informatiko eta guztiago edanak, eta ez benetan gaur egun betetzen funtzio betetzeko.
Inor gehiago ez badu ezer gehitzekorik. Programa honetan landu izan dugun gai batera itzuliko gara, hain zuzen Ukrania eta Rusiaren arteko gatazkara. Azken bilabete hauetan eman diren gertakarietan sakontzeko, orain pilpilean dagoen gasaren auzia lantzeko eta Rusiaren santzio ekonomikoetaz hitz egiteko elkarrizketa bat izango dugu, beraz ikus dezagun elkarrizketak utzi diguna. Carmen Parejo, redactora de la revista Comuna, analista en diversos medios de comunicación, tanto estatales como internacionales. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida a Burdinesia. Muchas gracias a vosotros y, como siempre, un placer estar con ustedes. Igualmente. Bien, ya hemos tenido algunos programas acerca del tema de la guerra en Ucrania, sobre todo desde una perspectiva más amplia. Recordamos y recomendamos a los oyentes que, bueno, tanto la entrevista a Asier Blas como a Jon Cortázar, pues están ahí. Nos gustaría esta vez más centrarnos en el desarrollo concreto que ha tenido la guerra últimamente, y por eso la primera pregunta va a ser un poco sobre las últimas noticias, ¿no? Tanto a un nivel más local de la guerra, de las fronteras, que ha habido como un cambio desde una guerra en todo el territorio, se ha concentrado más en el este, en la zona del Donbass, ¿no? ¿Qué avances están dando? ¿Qué objetivos crees que persigue cada bando con las acciones que está llevando a cabo? Pues tenemos ejemplos como el asedio de Mariupol o los conflictos cerca de Kharkov y todos estos. Pues que, ¿por qué ha cambiado tanto la guerra de algo tan dinámico a algo tan más estanco, vamos a decir, por así decirlo? ¿Y cuál es la situación exacta para que lo podamos entender? Y también te voy a preguntar, una escala más internacional, bueno, el avance de la OTAN sigue, la última noticia es la de Finlandia, que se une a, bueno, el origen del conflicto un poco está aquí, ¿no? También, ¿no? Con la entrada de, pues, Macedonia del Norte, Serbia, bueno, y Ucrania misma, que es el centro del conflicto en este caso. Eso también, ¿cómo crees que influye en las relaciones que hay? Hay acercamientos tanto de Alemania hacia el gobierno de Zelensky también. Bueno, hay como muchas cosas que habría que unir, pero como para hacernos una idea general de cómo se ha desarrollado la guerra en estos meses y por qué se está desarrollando así. Bueno, son muchas cosas. Vamos, empezando un poco por el principio de las preguntas, pues hay que tener en cuenta primero que la información con respecto a cómo se maneja a nivel militar la guerra es difícil, porque la guerra no solamente se maneja en el plano militar, sino también en el plano de la propaganda, obviamente por ambas partes, como es lógico. Entonces, si atendemos a lo que nos informan a través de medios de comunicación, parece que nos dan un relato completamente distinto según a quién esté siguiendo, y que la situación es completamente la contraria, la opuesta, según a quién esté siguiendo. Planteando un poco desde la perspectiva de cuando se inicia la operación rusa y lo que dice y lo que se pretende con esa operación, y también ese cambio que se da en esa segunda fase que anuncia la Federación Rusa, lo que vemos es que ese planteamiento de repliegue, bueno, tal y como digo, siguiendo las informaciones que nos dan desde la Federación Rusa, esa fase de repliegue sería parte de esa estrategia de desnazificación y desmilitarización que habían planteado desde el principio. El argumento, esto hablando también con fuentes sobre el terreno, el argumento es que era necesario alcanzar una serie de objetivos que estaban fuera de esa zona del Donbass, pero que realmente el objetivo primordial era evidentemente el Donbass, y que por lo tanto lo que está ocurriendo es exactamente lo que estaba previsto. Evidentemente esto desde la otra parte se ve como si fuera una especie de claudicación, pero que, insisto, esto ya también va a ser un poco a quien nos queramos creer y por qué. La cuestión es, yo creo que de fondo de todo esto es si esto puede en algún momento solucionarse, solventarse, si se puede llegar a alguna victoria de carácter militar por parte de alguno de los dos. Realmente esa parte sí creo, la veo más complicada, y sí que creo que desgraciadamente no se está apostando, sobre todo desde fuera, o sea, desde los que realmente están detrás de todo esto, que es fundamentalmente la OTAN, como ya sabemos, no se está apostando porque esto pueda terminar en un breve periodo de tiempo, sino al revés, se busca un desgaste constante, por supuesto, de Rusia, pero que también puede desgastar internamente a Ucrania, evidentemente, sobre todo porque es que es donde está, es el territorio donde está ocurriendo todo. Pero creo que no se está atendiendo a ese desgaste que pueda tener Ucrania, sino que se está centrando mucho en desgastar a Rusia, y por lo tanto, desgraciadamente, en el plano donde verdaderamente se podría llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo
de solución a todo este conflicto, que es el plano de la diplomacia, se frena por ese interés que hay desde fuera en seguir aumentando el conflicto, seguir entregando armas, seguir evitando que pueda haber ningún tipo de negociación. Entonces, creo que ahora mismo la situación es bastante delicada, que desgraciadamente algo que podría parecer al principio que iba a ser breve, parece que se va a alargar en el tiempo. Y bueno, y esperemos que se alargue lo menos posible, pero de momento tampoco podemos ser optimistas al respecto, desgraciadamente. Entrando en lo otro que he comentado, el ingreso de Finlandia en la OTAN y bueno, los otros países, ¿cómo crees que puede afectar esto al desarrollo de la guerra? Como bien dices, no hay negociaciones ni parece que vaya a haberlos muy fructíferos, pero ¿cómo puede afectar esto al panorama geopolítico y bueno, las negociaciones que pudiese haber? Bueno, en efecto, lo que estamos viendo realmente es se azuza más el fuego. O sea, realmente, si seguimos otra vez la cronología, la exigencia de Rusia era esa, el no expansionismo de la OTAN más hacia el este, o sea, más cerca de Rusia que Finlandia, bueno, Ucrania. O sea, tenían pocas opciones y realmente es evidente que esto no ayuda a resolver el conflicto, sino más bien todo lo contrario. Sí me gustaría destacar que Finlandia ya lleva desde 2018, que además Finlandia ha tenido tradicionalmente gobiernos socialdemócratas, pero en los últimos tiempos no ha sido así, y ha tenido un acercamiento a la OTAN, incluso en la época Trump, que eso también es llamativo, porque en esa época parecía que estaba todo más tenso, pero en cambio Finlandia sí estaba bastante unida a la OTAN ya entonces. Entonces realmente creo que desgraciadamente lo que estamos viendo con eso es que se pretende alargar el conflicto, se pretende tensionar a Rusia, desgastar a Rusia, que Rusia cometa algún error. Yo estoy convencida de que todo el tiempo también se ha buscado que Rusia cometa un error que justifique otro tipo de acciones y que además sobre todo que intensifique contradicciones internas en Rusia. O sea, el interés fundamental yo creo que está en cambiar el gobierno de Rusia por uno que sea más saqueable, como eran los gobiernos que tenían previamente. Entonces, al fin y al cabo, creo que por ahí va. Y la cuestión de Finlandia se une también Suecia, que también está con el mismo planteamiento que Finlandia. Y lo que estamos viendo es que caretas que parecía que tenían algunos países, como los países nórdicos, están cayendo. Y porque es lo que ocurre en los tiempos de guerra. En los tiempos de guerra se ponen las cartas sobre la mesa. Hablando de presionar a Rusia, te introduzco la otra cuestión que quería plantearte, que es la de, bueno, estamos ya en el sexto paquete de sanciones, si no me equivoco, esta vez se mueve más, donde estaba el conflicto era en el gas, pues ahora se habla del petróleo mucho, del objetivo de dejar de exportar el petróleo, etcétera, tanto el crudo como derivados, etcétera, y bueno, esto ha creado conflicto, tal como lo hizo el gas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, con Hungría y Eslovaquia, etcétera. Pero también, bueno, ahí tiene otros aspectos que no son tan centrales como el energético, que es el centro de toda esta guerra, como por ejemplo siguen sacando bancos del sistema SWIFT, y también, por ejemplo, Gazprom ha dicho que algunas empresas europeas ya le están comprando gas en rublos. Es decir, hay movimientos, o sea, no es como parece que no es un desarrollo unilateral de que las sanciones aumentan y entonces Rusia cada vez está en peor posición, sino que es un poco más complejo que eso. Y a la vez también quería preguntarse por las consecuencias de esas medidas, vamos, o sea, ¿están siendo efectivas, no, desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista económico? Bueno, un poco para hacernos una idea de cómo, ya que estamos en la sexta ola o sexto paquete ya, a ver si hay un avance o no, o qué bando está sacando provecho de estas medidas. Bueno, con las cuestiones de las medidas coercitivas unilaterales, no solamente en el caso de Rusia, también lo hemos visto, y sobre todo en los últimos tiempos que han salido las cifras de las mejoras, por ejemplo, que está teniendo ahora Venezuela o Irán, es curioso porque se produce un fenómeno con este tipo de medidas que es que de entrada son muy dañinas, pero después los países se acostumbran, es decir, buscan sus maneras para poder independizarse, por así decirlo, de los sectores que están siendo atacados y que, por lo tanto, al final lo que consiguen es un poco lo contrario, sino que economías que pueden parecer más vulnerables al final se solidifican. Entonces, con esto ocurre un poco lo mismo, pero al contrario que con la guerra, es decir, a más tiempo que, mientras más tiempo ocurran este tipo de medidas, más alternativas va a poder encontrar, en este caso Rusia, para poder solventar su economía al margen de la necesidad que pueda tener de exportación en Europa. Por lo tanto, son medidas que son efectivas, claro que lo son, y son muy dolorosas y muy dañinas para los pueblos que se ven afectados,
pero que es verdad que también tienen fecha de caducidad. O sea, si tú las continúas mucho tiempo, si las perpetúas durante mucho tiempo, finalmente esos países pueden encontrar alternativas, y Rusia tiene alternativas porque Europa no es el único mercado que hay en el mundo. Hay muchos más mercados y hemos visto cómo se está acercando cada vez más también a la India, China. O sea, hay otras opciones y otras alternativas que no están ahora mismo consolidadas, pero que pueden consolidarse si esto se alarga. ¿Qué le ocurre en el caso de Europa? En el caso de Europa lo tiene más complicado porque hablamos de recursos naturales y que los tiene que conseguir de algún sitio y que no le tiene que salir excesivamente caro. Y eso ya es más difícil. Por lo tanto, de entrada es normal que estén aplicando este tipo de políticas porque en efecto sí hacen daño a Rusia, pero veremos a ver qué ocurre con el paso del tiempo con este tipo de acciones que, insisto, ya hemos visto en otros casos que son efectivas solamente si no las perpetúas mucho en el tiempo. Eso por ahí. Después también las propias contradicciones internas que se abren dentro de la UE. Esto no es la primera vez que ocurre. Esto ocurre, de hecho, casi siempre, porque la Unión Europea, al fin y al cabo, es un proyecto de economía común en países completamente desiguales, donde se producen unas jerarquizaciones totales, donde unos países que tienen las economías más fuertes tienen la voz cantante frente a otros, y bueno, este tipo de situaciones lo que hacen es otra vez, lo que decía antes de que se caen caretas, pues también la supuesta unidad europea, cada vez que hay una situación de conflicto, se pone más en evidencia que no, que es una falacia. No hay tal unidad, hay un choque constante de intereses, y este es otro problema de si la cosa se perpetúa en el tiempo, que puede ocurrir con la propia Unión Europea, sus propias contradicciones. Pero bueno, igualmente también es verdad que las guerras sirven para unir. Entonces también estamos viendo cómo todo a nivel de propaganda parece que cada vez está más solidificado. Hoy ha sido curioso que Lavrov, el canciller ruso, ha señalado ya directamente como beligerante total a la Unión Europea, y de hecho ha considerado que ya no les valdría que Ucrania entrase en la inofensiva Unión Europea, porque consideran que la Unión Europea no es inofensiva. Esto también es un cambio de postura, y este cambio de postura también creo que tiene mucho que ver con que desde que se inició la operación rusa en febrero, desde antes de eso, hemos visto a la Unión Europea tener un papel protagonista con respecto al conflicto con Rusia, mucho más incluso que Estados Unidos, que evidentemente sabemos que lleva la batuta, pero ha estado a nivel mediático y de comunicación, ha estado en un papel bastante más secundario que personajes como Borrell o como von der Leyen, ¿no? que han sido los grandes protagonistas, los más beligerantes, los más belicosos, que, bueno, Borrell decía, ¿no?, que la única opción era enviar armas y la destrucción, ¿no?, y de Rusia casi, ¿no? Entonces, ese discurso que está trayendo la Unión Europea también le está posicionando desde una perspectiva geopolítica con respecto a Rusia, un enfrentamiento directo con Rusia, que hasta ahora podía más o menos disimularse por la OTAN, ¿no? Era Estados Unidos y ellos hacían seguidismo. Bueno, ya no queda tan creíble el seguidismo, sino que se ven también esos intereses que también tiene la propia Unión Europea como bloque, y sobre todo los países o las potencias que tienen un poco dominado en lo que es la Unión Europea por ser las potencias económicas predominantes dentro de esa Unión. Por añadir dentro de esta pregunta, ya que has tocado el tema un poco, la tan proclamada independencia energética y la transición energética tan necesaria que todos dicen geopolíticamente, se ha visto que sigue creando conflictos, pues en este caso con el petróleo, pero ha habido muchas proclamas, pues Estados Unidos dijo que proveería él mismo el petróleo necesario, con el Nord Stream en principio Alemania tuvo también problemas para alinearse en la guerra, ahora pues tiene un proyecto en Grecia para la explotación de gas natural propio, etcétera. Bueno, vemos como que hay muchos movimientos, pero muchas veces es difícil diferenciar claramente qué es propaganda y qué es una propuesta, una apuesta seria para conseguir esa tan deseada independencia energética respecto a Rusia. Si puedes entrar un poquito aquí para que, bueno, podamos orientarnos en este tema. Bueno, realmente para comprender este conflicto, que no es un conflicto solamente de ahora, sino que es un conflicto, como has dicho, lleva mucho tiempo hablando de él, hay otros conflictos armados que han tenido relación con todo esto, como el caso de Siria, como es también el caso de Azerbaiyán y Armenia, cómo se intensificó ese conflicto hace muy poco en Nagorno-Karabaj. O sea, hemos visto varios conflictos que en realidad tienen mucho que ver con esta crisis, por una parte energética, por otra parte de hegemonía, que también hay una crisis de hegemonía a nivel internacional, fundamentalmente del dólar y de Estados Unidos,
pero que evidentemente también arrastra a sus socios europeos. Entonces, toda esta gran guerra que se está dando desde hace ya yo creo que más de una década y que se ha ido intensificando, es realmente lo que está detrás de todas estas problemáticas, estas dinámicas, estos choques de intereses que vemos y que a veces no se comprenden. Y la única forma, a lo mejor, de comprenderlos es intentar eso, subir hacia arriba, mirar en el tiempo y ver todos esos conflictos y cómo se relacionan. Evidentemente hay un problema de dependencia de recursos por parte de la Unión Europea, hay un problema de hegemonía política y económica por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, y hay un mundo, el mundo que llaman multipolar, que también está naciendo y que está buscando su sitio. Si pensamos todos esos elementos, si atendemos a todos esos elementos, estamos en un momento donde cualquier cosa puede ocurrir, para bien, para mal o para regular, pero que desgraciadamente los conflictos armados tipo Ucrania no es el primero y desgraciadamente no creo que sea el último por el momento que estamos de crisis, ¿no? De crisis total, de muchos elementos, de un mundo que muere, un mundo que nace y de muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, creo que todo se relaciona y que todo se conseguirá si al final se encajan algunas piezas, pero de momento... Uh-huh. Para terminar, me gustaría darte, bueno, un último espacio para que desarrolles un poco cómo ves que pueden desarrollarse los acontecimientos, sobre todo a más corto medio plazo, y cómo crees que sean las decisiones de cada bando, de cada actor en este conflicto, y qué escenarios se nos van a abrir, no solo en términos estrictamente bélicos de fronteras, sino también, pues, como hemos hablado, de medidas de transición energética, de todo esto, pues cómo se va a desarrollar o qué escenarios se pueden abrir próximamente. Bueno, como decía al principio, creo que fue la primera pregunta, tal y como está ahora mismo planteado, en el momento justo de hoy, el día de hoy, no estoy muy optimista con que vaya a haber una resolución de conflicto. Entonces, el planteamiento al corto plazo probablemente sea más de lo mismo, más de lo que ya estamos viviendo, más de sanciones, más de consecuencias con respecto a las sanciones, consecuencias para las clases populares, que son las que al fin y al cabo van a tener que pagar de su bolsillo todo este desbarajuste, sobre todo de carácter energético, en los países europeos. También va a afectar, por supuesto, al pueblo ruso con respecto a las sanciones que hay contra ellos, y por supuesto también va a haber quien se beneficie y se enriquezca con todo esto, porque esto también ocurre siempre que hay una situación así. Entonces, toda esta situación yo creo que se va a mantener más o menos igual. Desgraciadamente estamos viendo eso, que simplemente se aumenta la presión, se aumenta el conflicto. Y entonces no estamos ahora mismo en un momento como para decir al corto o al mediano plazo vamos a asistir a una resolución de estos problemas. Si fuese así, sería maravilloso, pero sería porque algo muy gordo pasase en los próximos días, o sea, algo que hiciera que de pronto todo cambiase. Pero de momento, tal y como están las cosas, creo que nos queda un tiempecito de más o menos vivir lo que ya estamos viviendo. Uh-huh. Si quieres añadir alguna idea más o algún aporte más. Si no, pues aquí acabaríamos. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, onarte Carmen Parejo esandakoak, luzerako kontua izango da hau, beraz datozen programetan ere sakonduko dugu horretan. Eskerrik asko zuei parte hartzeagatik eta hurrengora arte.